Vamos a abrir la Biblia. Son las 11:30, 11:25. Pero si me arregla el reloj, es las 10:25. Para no asustarme. Vamos a abrir la Biblia en Josué. Y antes que entremos a leer la palabra, ¿cuántos mandan saludos para Copiapó, mi hermano? Amén. Mi hermano Leiva va a estar viajando seguramente el martes a Copiapó con su esposa. Así que esperemos que sea una gran bendición, mi hermano. Y también quieren alcanzar a conocer Antofagasta. Bueno, Dios le ayude, mi hermano. Dios le dé gracia. Amén. Entonces leemos Josué 5 Josué 5 Primera de Corintios 5 y Deuteronomio 16 5:11. Josué 5:11. Primera de Corintios 5:8. Deuteronomio 16:2. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Amén. ¿Cuándo están contentos por eso? Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Amén. Primera de Corintios 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Y Deuteronomio 12. 16, perdón. Deuteronomio 16:2 dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Amén. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a cada creyente que ha venido esta mañana, cada hermano que está a través de internet, Señor, viéndonos, Señor, esta hora. Oramos principalmente por nuestros hermanos de Lanco que están conectados esta mañana. Señor, tu gracia y tu misericordia sea bendiciéndole a ellos. Sea bendiciendo, Señor, a nuestra hermana de Paipote, Padre, nuestra hermana Fresia. Señor, tu gracia, tu bondad sea con ella. Si nuestra hermana Jensen también estuviera conectada, la saludamos en este nombre que es sobre todo nombre. Saludamos a nuestro hermano Jorge Barrio, a nuestra hermana Viviana Invernice. Oramos por ellos, Señor, que seas tú bendiciéndole, prosperándole. Oramos por nuestra hermana Kiomara Montes. Señor, oramos, Padre, por nuestra hermana, no recuerdo el nombre, Señor, en este momento se me va, Marina Santos, de este lugarcito, Señor, de México. Oramos porque ellos están oyendo tu palabra y tu palabra sea una gran bendición para ellos. y oramos por cualquier hermano que estuviera alrededor del mundo, que tú coloques algo en ellos, que seas tú bendiciéndoles, Padre. Y oramos también por nosotros acá, que seas tú prosperándonos y bendiciéndonos en este día especial que hemos venido para oír tu palabra. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en esta mañana nos dé más de lo que nos ha dado. Ayer estuvimos pasando un aprieto tremendo porque nuestro hermano Toñito se fue en sangre, tanto por la boca como por el ano, y botó mucha sangre y pensamos que no iba a volver, y fue la gracia de Dios que permitieron que los médicos pudieron parar ese sangrado, y la doctora que lo atendió dijo que era quizás dijo próximo no haya tiempo. Así que oramos para que Dios haga su voluntad, mi hermano. Oramos porque estamos creyendo. Nuestro hermano Toñito llegó al lado nuestro, siempre enfermo en sus piernas. Creo que a los 5 años le dio esa poliomielitis. Y para ustedes que no lo conocen todos, es un hermano que cuando nos congregamos en Palmilla, de Vespucio a Pedro Fontoba, no sé cuántas cuadras serán 8, serán 10 o 12, no lo sé, pero de ahí caminaba a pie hasta Pedro Fontoba, y a veces las manos brotando la sangre, mi hermano, para poder llegar a oír la palabra, sobre todo el día domingo, que nos reuníamos mañana y tarde en Palmilla. Así que ha sido un hermano que lo conocemos hartos años, en el tiempo de la escasez, en el tiempo militar, mi hermano, llegó a ganar 5.000 pesos y a juntar plata también para comprar fierro, y vendía fierro, arreglaba motos, y siempre fue un creyente, nunca ha sido un creyente que él no se ha parado por la palabra. Yo muchas veces le pedí plata prestada cuando no tenía y nunca me cobró intereses. Entonces Dios ha sido grandemente con él, mi hermano. Así que Dios le bendiga. Recuérdense la oración. Yo ayer decía, Señor, porque hay personas a veces que sufren tanto. Cuando su siervo dijo, sería bueno dormir y amanecer al otro lado. Pero hay personas que están sufriendo más aquí en este lado, no lo sabemos, si es para que usted o yo oremos más, o no, o algo escondido, pero para Dios no hay nada imposible. Dios siempre nos está mirando. Nos está mirando a usted y a mí, de qué lado nos vamos a pararnos. Y confiamos y creemos que para Dios no hay nada imposible. Hemos estado creyendo, así que damos gracias que pudieron parar ese sangrado. Estuvimos varias horas nosotros, por lo menos los que estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero decía su sobrino Milton, ojalá que mi tío, creo que sí, mi tío, ojalá se lo lleno, sufra más. El hermano Toñito también ha dicho lo mismo. Él tiene deseo de irse, no quiere sufrir más. Yo también quiero irme. Amén. Mi esposa me dice, ¿para dónde te voy a ir? Pero todo creyente sabe que nos vamos. Amén. Sabemos que si Dios nos va a permitir pasar el terremoto de California o ese mega terremoto que está pronosticado y que está en una ciudad aquí de Chile que es llamado Maule. Hay 3 países en el mundo que están considerados como esos mega terremotos que básicamente el planeta lo dejará muy en el aire. Y sabemos que la Biblia dice que quedará la 4ª parte de esta tierra. Y cuando venga ese rapto, solamente entrarán salvos los que van a ser salvos en la gran tribulación. No van a ser salvos allá, entran salvos. Solamente que aquí no alcanzaron a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Así que ellos entran salvos y en la tribulación dan su vida por lo que ellos han creído. Así que para usted y para mí es un privilegio que hoy Dios nos saque de esta tierra del mundo. ¿Cuántos desean que Dios nos saque? Porque cuando Él quiere cambiarnos de una tierra y meternos a otra tierra, es que su siervo dice, mientras Israel estuvo en el desierto, tenía que llegar y cruzar el Jordán para entrar a la otra tierra. Porque en la otra tierra habían bendiciones. Amén. Habían privilegios. Amén. En el desierto Dios les dio el maná. Dios les cuidó. Dios los sanó. No hubo ningún enfermo. Pero cuando entraron a la tierra del Espíritu Santo, a Canaán, ellos entraron a pelear la buena batalla. Y en esa tierra hay derechos. Amén. Entonces su siervo dice, ¿a qué tierra tenemos que entrar hoy día? A la tierra del Espíritu Santo. ¿Y cómo entramos a esa tierra? Por medio del nuevo nacimiento. Y cuando Dios permite o un creyente logra entender que en esta vida no hay nada que lo vaya a poder ayudar para vencer, él sabe que tiene que nacer en el reino. Él sabe que tiene que dejar esa tierra de pecado, esa tierra del mundo, esa tierra cibernética. Esas tierras no nos sirven. Dios quiere cambiarnos de una tierra y meternos en la otra. Porque en la otra tierra hay seguridad, mi hermano. Amén. Lo que tú pidas, te será dado. Amén. En esa otra tierra hay prosperidad. En esa otra tierra estamos en un lugar secreto, donde el diablo no puede hacer nada contigo. Amén. Pero estando en la otra tierra del mundo, del baile, de la inmundicia, el diablo puede hacer cualquier cosa contigo. Amén. Entonces su siervo dice, ellos verdaderamente están comiendo la misma clase de maná. Ellos han sido traídos al campo. Y allí es donde, en el terreno del campo, es donde la gente cogía el maná. En el desierto estamos hablando. Y ellos están allí. Y ese maná que ellos comen es el mismo maná que este hombre come aquí. Ambos tienen el mismo pastor, ambos leen la misma Biblia, pero uno constantemente se queda verdadero y humilde, y el otro tiene altas y bajas, y el otro tiene sus altas y bajas, yendo de esta adentro y afuera, ambos comiendo el mismo maná, pero uno ha entrado y el otro todavía está afuera. Amén. Tiene que buscarlo, por hermano, porque tanto. Amén, está en el libro, mi hermano. Amén. No se enoje, hermano Roja. Amén. Entonces, ambos están aquí. Están leyendo. Están escuchando. Pero hay unos que están adentro y unos están afuera. Página 113, mi hermano. Entonces el creyente el creyente que está adentro, ese creyente nunca se va a enojar. El creyente que está adentro, Dios lo hace humilde, porque está el Espíritu Santo adentro. Pero el otro creyente sube y baja. Está adentro, está aquí adentro escuchando la palabra, está aquí adentro comiendo el mismo maná, pero luego a la tarde o mañana ya está en el mundo. Amén. Ya está en la fiesta, ya está contando chistes, ya está metido en el mundo, se olvida de la palabra, está adentro y está afuera. Y ese creyente necesita estar adentro, porque adentro es donde están las bendiciones. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Porque adentro hay uno que lo va a gobernarlo. Él no se gobierna, es Dios quien lo gobierna. Es Dios quien tiene el dominio. Amén. Y ese creyente llega a experimentar que ya no hace lo que él quiere. Él llega a expresar y a decir, como dijo Pablo, yo Pablo, prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Era un prisionero, y un prisionero no hace lo que quiere. ¿Cuántos hermanos aquí algún día han estado en la cárcel? Hay uno, dos. Yo he estado 3 veces en la cárcel. Amén. Tuve 2 veces preso por andar con frazadas comprando, y me metieron al calabozo, otra vez por andar fumando y otra vez por accidente automovilístico. Ahí estuve como 24 horas. Y pasa las puertas, se las cierran, pasa al otro, le ponen un nombre, el otro nombre, y ya después ya no puede salir. Ya usted no puede hacer lo que quiere. ¿Ah? Si cae usted en la primera puerta por sospecha, ya usted no puede salir porque está con llave. Amén. Entonces cuando Cristo entra adentro, entonces somos prisioneros. Pero cuando Cristo nos estaba adentro, esa persona entra y sale. Está en el mundo y está en la iglesia. Amén. Está en la iglesia y luego está bailando. Está en la iglesia y luego está tomando. Está en la iglesia y está engañando. ¿Cree que Dios lo puede sacar de aquí y meterlo acá? Y la única manera que lo puede sacar de aquí y meterlo acá es que se rinda. Que reconozca que él no puede hacerlo. Que tiene que haber alguien mayor que lo meta adentro. Y ese solamente puede ser el Espíritu Santo. Amén. Puede estar aquí, mi hermano, y a la tarde le está pegando a la esposa. Estoy hablando, sigo con los esposos. Amén. Puede estar aquí y a la tarde mi hermano le saca sapo y culebra y le sale aquí por la boca. Y dice que lo que sale por aquí está acá adentro. Es porque está adentro y está afuera. Aquí tiene una cara de santito, mi hermano. Pero en la casa es un diablo. Está adentro y está afuera. Dios puede sacarte de esa tierra. ¿Cuántos desean que Dios lo cambie de esa tierra? Y Dios nos meta en esta tierra. Y cuando Él nos mete en esta tierra del Espíritu Santo, nadie nos podrá dañarnos. No habrá ningún diablo que pueda atacarnos. Porque aquí tenemos a nuestro Padre, que es el capitán. Él es capitán de las huestes de Israel. Él tiene dominio sobre todo demonio. No habrá ningún demonio que pueda atormentarte. Pero cuando estás allá, mi hermano, hay demonios que te atormentan, hay demonios que te cautivan, hay demonios que te ponen presión, hay demonios, mi hermano, que te causan y te causan enojo contra el hermano o contra la hermana o contra el esposo o contra la esposa. Pero estando acá, no, mi hermano. Yo te aseguro que acá no, mi hermano. Entonces, ¿cuántos desean entrar acá, mi hermano? ¿Cuántos desean entrar a la tierra del Espíritu Santo? Que puedan ver, mi hermano, que Dios, sácame de esta tierra. Sácame de este lugar. Sácame de este lugar que solamente hay odio. Este lugar hay enojo. Este lugar solamente quiero pelear. Pero sácame de aquí, méteme acá, Señor. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos están deseando cambiar su vida? Amén. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Y cuando caí en la cárcel por accidente automovilístico, ahí ya más duro, pasa una puerta, pasa otra. Y luego ya cae al patio, luego se va a reconocer dónde va a dormir. Amén. Y habían 6 camarotes así por arriba en línea. Amén. Lugares altos y la comandancia ya va. ¿Y cuál de todos los reos se cachiporrea? Amén. Cuando se está en este lugar, la persona es cachiporra. La persona es sobrada. Porque sin Cristo no es nada. Amén. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Solamente tiene que entrar Cristo adentro para que usted sea humilde y reconozca que todo lo que tiene Dios se lo ha dado. Amén. Y si no hubiera sido por Dios, usted no tendría nada. Y usted sabe que nos vamos y no nos llevamos nada. Pero para eso tenemos que entrar a esta tierra. Y cuando cae adentro, mi hermano, adentro es terrible. Imagínense, yo caí por accidente, no caí por robo, ni por marihuana, ni por cocaína, porque di a las penas más duras, más que matar a una persona, son por droga. Hoy día las penas máximas que están aquí, cautivando, más que matar a una persona, más que robar, es la droga. Porque la droga está matando miles de personas. Amén. Amén. Por eso que no levantó la mano para decir, mi hermano, José. Oh, tuvo vergüenza, hermano. Ay, no. Es que yo vi 3 nomás que levantaron la mano. Y el hermano anduvo en la droga antes de. Y dice que un día alguien con la pistola le tiró 5 tiros y no le pegó, mi hermano. Mire que Dios lo amaba. Él sabe que Dios lo ama. Si él sigue pecando ya es cosa de él, porque es porfiado nomás. Pero ahí él vio la mano de Dios, mi hermano. Que le dispararon 5 tiros, quizás quemarropa. ¿A cuántos metros, hermano? ¿A 2 metros, 3 metros? ¿Cuánto? 1 metro. Y no le llegó ni uno. Oiga, hermano. ¿Puede ver que es un Dios sobrenatural? Usted puede ver que Dios, estando allá sucios, cochinos en el mundo, Dios nos cuidó. ¿Y cuánto más nos cuidará cuando entramos acá ahora? Ahora, mi hermano, no se me enoje, no me ponga nervioso. Nosotros no debemos tener vergüenza de a dónde Dios nos sacó. El que se avergüenza, el que no está seguro. Pero el creyente verdadero está contento. Tenemos, un hermano que cuenta su testimonio, todo. Este hermano es pentecostal. Y bueno, ¿y qué quiere que le cuente? Si de ahí Dios me sacó, pues. Ve, mi hermano Chicho, estaba aburrido, ya estaba por la droga, por la, ¿no es cierto? Por la, y ya no quería más guerra, lo único que quería entrar para adentro, para no causar más daño a la familia. Y un día uno que venía saliendo de la cárcel le ofreció pelea y le aceptó. Y mire cómo Dios es grande, hermano. Y él fue a buscar su cuchilla y cuando se da una pelea se la mete en el corazón y se dobló la cuchilla, hermano. Usted sabe cómo es nuestra carne, tiene cuero, tiene grasa. Y automáticamente se desvía, se mete. Pero se dobló la cuchilla, hermano. Ahí está. Y el hombre no reclamó nada, porque venía recién saliendo. Pero el hermano vio que era Dios. Creo que al otro día se bautizó, ¿no? Al otro día llegó corriendo ya. Sabía que Dios lo estaba llamando. ¿Y nos vamos a avergonzar de lo que Dios hizo? Debemos estar más que contentos. Porque para que se vea esta segunda etapa, tenemos que mostrar la primera. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Imagínense Jorge Flores Andrade hoy día bañándose en jacuzzi y antes andaba con todos los pies partidos con ojotas, por hermano. Entiéndame lo que acabo de decirle. Para mostrar algo de a dónde Dios nos sacó. Para mostrar que Dios es grande. De los cuales nosotros llegamos aquí, de los más ancianos llegamos. Los abrigos que teníamos eran nylon. Los zapatos que teníamos eran botas. Y el barro nos llegaba quizás más arriba al tobillo. Pero hoy día vemos este lugar lindo. Pero antes no, mi hermano. Mire de dónde Dios nos sacó. Pero a veces no vivimos agradecidos. No apreciamos lo que Dios ha hecho. Antes este lugar era de 3x9, mi hermano, y estaba con fonola. Los vecinos nos tiraban piedra. Aquí está mi hermano Vicente del 73, mi hermano Moisés del 73, mi hermana Charito del 72 y mi hermano, y las piedras quedan colgando, hermano. La fonola se rompía, ¡pum! Y la piedra que hay. Pero no nos cayó nunca a ninguno ni una piedra. Mi hermano José Tobar, que tenía su casa ahí, un tiempo la tenía sin clavarla. Y vino un viento de la cordillera, hermano, que arrasó todo. Y no van a creer, hermano, no le voló ni una fonola. ¿No vamos a avergonzar de lo que Dios nos ha cuidado? cuando Dios nos ha cuidado como la niña de tus ojos. Dios es misericordioso. Y Dios quiere sacarte de esa etapa del mundo y meterte en tu propia tierra. En la tierra que lo que tú le pidas te lo va a dar. Por eso que Dios le dijo a Josué, todo lo que tú pidas, todo lo que tu pie pise, prosperará. Amén. Mire, leamos Josué 1. ¿Cuánto queremos entrar a la tierra prometida? ¿Y cuánto quieren que Dios los saque de ahí de Egipto? ¿Cuántos quieren que Dios los saque de la mente y los mete en el corazón? Egipto es la mente. El corazón es Dios. Leamos el libro de Josué. Mire, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Amén. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren lo que es el 5. No tengo que tener clases de tai chi, de kung fu, ni ser un buen boxeador, ni un buen cuchillero, ni tener buenas pistolas. No, aquí no necesito eso, nada. Aquí ya eso no me sirve de nada. Amén. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque alguien que entra a obedecer, yo les digo, les aseguro con todo mi corazón, no hay nadie del mundo que te vaya a vencer. Te puedo decir esta mañana, no hay ni un diablo del mundo, ahora diablo, que te vaya a vencer si tú estás obedeciendo y vas a entrar adentro. Porque todo lo que tu pie pisare será tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya está chequeando su vida vieja con la vida de entrar adentro. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Oh, que me gusta esta parte, dice, no te dejaré. Ay, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ni te desampararé. Amén. No importa que tú vivas en el barrio más malo. Amén. Lo que tienes que hacer tú es tomar posición de donde vives. Estos días me decía un hermano, quiero vender mi casa para cambiarme de barrio. No le dije nada, así me quedé callado. Pero si el creyente tomara posición de lo que es la palabra, no importa que esté en medio de todos los delincuentes malandrines, él ahí es mayor. Y yo le aseguro a usted que esos delincuentes le van a rendir culto a usted. Porque los mejores delincuentes que teníamos aquel año 72, que los que conocían este barrio, 72, 79, 74, 75, cuando ellos conversaban conmigo, me pedían perdón para pasarle el arma de trabajo al otro. Y me quedaba aquí orando hasta la 1:30 de la mañana y me iba a pie de aquí hasta la casa, que son como 3 o 4 kilómetros, y en la noche, bravos estos barrios. Nadie te podrá hacer frente. Y nunca tuve miedo. Y cuando salíamos con el hermano Hernán, y a veces los teníamos que ir a pie, íbamos caminando y salíamos aquí para afuera, y aunque usted no lo crea, allá adelante de nosotros iba un bolito de fuego, un bolito redondo saltando. Yo le decía, hermano, el Señor va con nosotros. Nada, nadie, nadie. Escúcheme, nadie. Amén. Bendita tu palabra, Rey. Porque tú tienes la palabra. Eso es verdad, Padre. Amén. Bendito eres, Rey. Sométeme a tu palabra. Ayúdame, Padre. Todo lo que sucede con el creyente que tiene problemas porque él no toma posición de la palabra. Por eso es que el creyente vive con miedo. El creyente vive acomplejado. El creyente vive pensando que se va a enfermar. Lo que el hombre teme le va a suceder. Cuando el creyente si está enfermo, oh Señor, gracias a Dios me va a llevar de estar contento. Y está llorando porque quiere quedarse, mi hermano. Qué fatal son algunos creyentes, hermano. Cuando los que estamos adentro, los que queremos irnos. Porque son poquitos. Ah, oh, que son poquitos esta mañana, hermano. Tenía razón mi hermana cuando tuvo ese sueño, ¿se acuerda? O esa amanecía del 85, 86, cuando vio que arriba el carro de juego, ¿se acuerda? Que algunos subían y otros quedaban. Ahí está mi hermana testigo. Ella no venía a la iglesia y me contó ese sueño. Su mamá era muy fiel. Y yo en la casa tuve el mismo sueño con la columna de fuego. Estaba orando con mi esposa y vi que esa columna de fuego estaba hacia la costa. Y era un carro, mi hermano, redondo, y las luces verde, anaranjada, amarilla, girando así, y se metía en un abismo, y luego estaban ahí en mi casa. Me dijo, sube. Y yo fui con él al norte. Y me mostró una plaza, me dijo, aquí te necesito, amigo. Amén. Y me llevó a orar por un enfermo. Dios el gran sanador. Él tomó a Esteban de un lugar y lo llevó a otro lugar, o Felipe. Él puede hacer lo que quiere. En lo sobrenatural no hay tiempo. En lo sobrenatural no hay espacio. Y luego le dije a mi hermano José Cañete, dibújame lo que yo vi y lo que la hermana vio. Y estaban coincidiendo. Quiere decir que cuando venga el rapto, no todos se van. Hay muchos que quedarán. No todos. Ancha la puerta. pero pocos son los que la hallan. Una persona colocó en Facebook el engendramiento de un niño, cómo los genes corren y llegan al óvulo y empiezan a golpear, y pueden quizás haber 50 genes que van golpeando. Ya vencieron toda la gravedad, vencieron todas las trompas, vencieron todas, no quedaron pegados en ninguna parte, no quedaron pegados en la cantina, no quedaron pegados ni en los bares, no quedaron pegados ni con mujeres. Oh, no quedaron pegados, mi hermano, con la televisión, ni con el fútbol. Ellos vencieron y salieron adelante. A nadie odiaron, hermano, vencieron. Y llegaron quizás 50 ahí a ver el óvulo, el cual estaba listo para ser engendrado. Y boom, y boom, boom, boom. Y de repente el óvulo le abre solamente al predestinado. Y cuando usted ve eso, usted puede entender, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo ahí, mi hermano, ese óvulo que ya quizás pasó el segundo día, el tercer día, que ya está ya para retirarse, y llegan los otros individuos para entrar? ¿Y cómo ese óvulo, mi hermano, le abre solamente al predestinado? Oiga, y los otros 49 vencieron. Los otros 40, pero pasan la tribulación. A ver si me está entendiendo. No hay nada más fabuloso ver el proceso, cómo tienen que vencer. Y cuando el óvulo le abre, ¡pum!, le corta la colita, se va hacia adentro, se encuentra con el otro predestinado y se mete adentro, y viene una... ¡Oh, hermano! Antes que nacieses, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Oh, ¿lo puede verlo esta mañana? Antes que mi padre me engendrara, ya Dios me había predestinado. No importa que mi padre haya sido un borracho, un fornicario, no tiene nada que ver. Era que Dios venía caminando. Amén. Quizás hoy seamos 31 hermanos que dejó mi padre engendrado, pero aquí hay uno presente. Oh, es maravilloso, mi hermano. Es tremendo cuando lo puede ver, que no, usted no hizo nada. Dios te predestinó. Dios te escogió. Y Él quiere sacarte de esta tierra y meterte a esta tierra. Tú no tienes para qué seguir pecando. Tú no tienes para qué seguir adulterando. Tú tienes para qué seguir odiando. Dios nos sacó de ahí. Yo te escogí. Yo soy Jehová tu Salvador. Te puse nombre. Mío eres tú. Todo lo que hace el diablo te tiene engañado. Te tiene pervertida tu mente. Pero esta mañana que Dios que podamos entregarnos, mi hermano. Tú no tienes por qué seguir adulterando, no tienes por qué seguir matando, no tienes por qué seguir robando. No tienes por qué seguir odiando. Eso no es producto de la tierra del Espíritu Santo. Eso es producto del diablo. Oh, yo me gozo con esa escritura. Yo soy Jehová, tu sanador, que te formé en el vientre. Él nos formó en el vientre. Él nos cuidó, mi hermano. Dele gracias, mi hermano. Despierta esta mañana, mi hermano, y démosle gloria. ¿Quién nos predestinó? Salga de su atmósfera, mi hermano. Dele gracia. Dele la gloria. Alábele, mi hermano. Aleluya. Salgamos de esta tierra carnal. Amén. Aleluya. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y yo quiero contarle esto no como jactancia para que usted lo mire así. Mi padre lo conoció aquí, el hermano Juan Carlos y algunos hermanos me conocieron también trabajando, doctora. Medía casi 1,90 m. Y con ser que un día, a los 14 años, no sé cómo pasó, le pegué un combo. Él tenía respeto cuando conversaba conmigo. Quiero que me entienda. Alguien, no importa dónde esté, va a tener respeto porque está caminando dentro. Yo no sé si lo puede entender. Y un día me tuve que parar ante Juan de la Yoca, que quería obligarme a tomar. No voy a tomar, y estaba solo. Tenía 18 años. Y llegaba y colocaba y también usaba armas. Me le paré al frente y crea que usted se cayó. Me quedé parado ahí, mirándolo. Quiero que me entienda, mi hermano. Si la escritura dice, nadie te podrá hacer frente. No eres tú, eres el predestinado. Es que tenemos que aprender a conocer nuestra posición. Tú tienes que mirarlo allá como Dios te cuidó y como ahora. Y la escritura es real. La escritura es verdadera. No importa que está en medio de todos esos maleantes, totoreros, buenos para la cuchilla, buenos para el revólver, buenos para matar, buenos de todavía. Pero ahí, mi hermano, Dios estaba un predestinado mirando. Amén. Uno sabe de a dónde Dios lo sacó. Y cuando uno ve esta escritura dice, oh, no, no. Era Dios cuidando. Era Dios cuidándome. Y dice, gracias. ¿Usted no ve que era Dios cuidándonos? porque él tiene un compromiso, mi hermano. Un compromiso con su propiedad, mi hermano. Somos propiedad del Dios viviente. Quizá alguien dirá, el hermano Flores se cachiporrea. Yo no me cachiporreo, hermano. Pero yo he visto cosas tremendas. Y lo que Dios ha hecho. Yo solamente me he puesto a orar por ello. Pero deje que Dios haga nomás. Usted nunca le agarre mal a nadie. Y cuando quiera agarrar los espíritus, vaya a orar. Llore y llore hasta que sienta amor por ese odio. El creyente sabe vencer. El creyente llamado Jesucristo, ahí en la cruz, él venció. Profetiza. Si salvaste a otro, ¿por qué no te bajas de la cruz? Te salva a ti mismo. Y él callado. Él no dijo nada. Le colocaron su corona de espina, no dijo nada. Pero algunos apenas lo tocan y ya están. Saltan como rana. Y el secreto de matar a una rana no es con agua caliente ni con agua fría. Tiene que ser con agua temperada, que vaya calentando de a poco. Es el secreto de matar una rana. El secreto que mate usted su rana, mi rana, es que la palabra entre. Oh, porque una vez al hermano Tito se le empastó una vaca, ¿se acuerdan? En teja de llena, y después de muerta, me dijo, no se preocupe, porque a veces estando muertos los animales saltan y uno se asusta. Y claro, y justo está, ¡pum!, saltó, hermano. Nervios. El hermano Andrés en Valparaíso me contaba a mí que él estaba atendiendo un muerto y viene, lo toma, y viene el muerto, saca la mano, ¡pum!, y lo agarró, lo apretó. Entonces el hermano Andrés dice, pero quedé pero helado. Y después me acordé que estaba muerto, ¿no? Porque queda reflejo de vida. Hay algunos que están muertos y tienen reflejo. Dios tiene que podrirlo. Hay muchos que están aquí pero tienen reflejo todavía. Amén. Amén. Mire, mi hermano, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces muchos de ustedes, yo mismo, no sabía quién estaba conmigo, pero hoy día sé que él siempre estuvo conmigo. No te dejaré, ni te desampararé. Por eso yo digo esta mañana, él es creador. La Biblia me habla que es creador, pero yo lo he visto que él es creador. Estaba en la iglesia metodista y venía llegando del colegio a las 12 de la noche, 11:30, 12. Y mi esposa no estaba bueno el trabajo, así que venía con un hambre, con mano. Y había un puñadito de garbanzo, mi hermano. Yo no sé, usted dirá ilusión o fanatismo, diga lo que diga. Pero hermano, tan pronto terminé de orar por ese plato, ese poquito, estaba llenito. Oye, lo más grande, que es satisfecho. Porque a mí el garbanzo con longaniza y con arroz me encanta. Pero ese día ya poquito. Pero Dios es creador. Un día ya llorando para tener una casa. Y dije, Señor, ¿qué voy a tener una casa si no tengo ni para comprar un? Porque Dios me sentí una voz que me dijo, te voy a dar una casa. ¿Qué? ¿Cómo voy a comprar yo una casa y no tengo ni para comprar un botaclao? Y tan pronto yo hablo eso y veo ahí un botaclavo de acero de plata. Dios es creador. Y aunque no lo crea, hasta el día de hoy lo tengo donde está mi plata. Dios es creador. Usted tiene que verlo, no que se lo hayan contado, verlo. Él es creador. Amén. Amén. No solamente lo que está en esta Biblia, tú lo verás cada uno. En una porción menor o mayor, pero veremos que Él es creador. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta hora? ¿Está contento esta mañana? Pero dice el verso 6. Bendito es su nombre, Rey. Esfuérzate. No, es que porque tengo un resfrío ya se queda en la cama. Tiene un resfrío, dice, estoy enfermo. Y se queda en la casa y no viene a la reunión. Tiene un problema con la esposa y ya no viene a la reunión, por roto. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido enfermos, derrotados y nos hemos sanos? Hay creyentes que son creyentes de cartón. Hombre. Está cayendo una gota, ya no vienen. Porque se mojan. Que el auto empana, ya no vienen porque no pueden andar a pata ni en micro. Tienen que andar con auto. ¿Quiero empana? No, y es día de reunión. Tienen que arreglar el auto primero y luego van a reunión. Oigan, miren los creyentes del día. Yo un día venía con mi hija Ana en bicicleta en la mañana, un día domingo en la mañana, y yo le decía a mi hija Ana, no vaya a meterme el pie en la rueda delantera. Y ahí han mandado como unas 10 cuadras de la casa hasta aquí, cuando de repente me siento ¡pum! Sentí aquí la cabeza con el pavimento, ¡pum! ¡Qué grogui, man! Y tenía que llegar a la reunión. Miré, ¡ah! Le dije, por favor, le dije yo, podía dejar mi bicicleta guardada que tengo reunión, y la dejé ahí, me vine a reunión. Quizás medio groggy porque el golpe fue tremendo, porque entre el pie en la rueda delantera, ¡pum! Eso, rápido. Ni yo ni me di cuenta de nada. Después el ¡pum! Sentí el pie. Y Dios me sanó, mi amor. Y allá donde dejé mi vehículo guardado, los fue descalzo, allá estaba. Pero hoy día los creyentes, algunos vienen a arreglar el vehículo y después vienen a la reunión. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Somos creyentes no de fe, mi hermano. Somos creyentes de circunstancias. es creyente. Ah, no voy a reunión, dice hermano Flores, porque no tengo para micro. Yo he estado en Mapocho sin plata para micro y he subido. Señor, no tengo para micro, me puede llevar, y me trae. Y cuando tenemos que caminar a pie, caminamos a pie. Pero hoy día los creyentes no caminan a pie, hermano. Son creyentes de auto, de moto, de bicicleta, de vehículo, pero no de pie, de Dodge, no. Hay creyentes que están aquí a 20 minutos, no vienen, hermano, que la están pagando. Te quiero decir, hermano y hermana, está sacando licencia para quedarte para la tribulación. Porque esta escritura no está cumpliéndose en ti en nada. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No teníamos plata para micro y a veces teníamos que ir a predicar a Batuco. Íbamos en bicicleta. Pues hoy día el creyente no puede andar más de 10 kilómetros en bicicleta porque se agota, por mano. Amén. Hoy día, en vez de ser creyentes más efusivos, creyentes más contentos, dice que la prosperidad nos ha echado a perder. La prosperidad nos ha puesto cómodos. Ya tenemos buen desayuno. Mire, hoy día tomamos desayuno con un arrollado de chancho, ¿cómo se llama? Es que me trajo el hermano Abello. Un asunto de chancho, me trajo hermano Abello, me trajo queso. Y nosotros estábamos ahí con miel, ¿no es cierto? Ayer tenía su paipilla, todo es tremendo desayuno, hermano. Gloria a Dios, gracias, Padre. Gracias, Rey. Amén. Entonces, los creyentes hoy día lo hemos puesto cómodo. Está ganando más esta prosperidad que esforzarnos por Cristo. Y el hermano Rojas me trajo un libro pentecostal y estuve mirándolo y leyendo y no salían fotos mías cuando yo trabajé en la iglesia metodista. Y el día domingo, cuando lo dedicamos nosotros a la iglesia metodista, para congregarnos, para trabajar todo el día del Señor. En la mañana íbamos al punto, luego la reunión, salíamos de reunión, luego íbamos a la penitenciaría a predicar. De la penitenciaría yo llegaba, me iba a la quinta normal y remataba la noche en Cotabellengo. 5 reuniones el día. Hoy día hay creyentes que no aguantan nada. Hay muchos creyentes de cartón, mi hermano. Dígame amén, por favor. Hay muchos creyentes que están esperando ahora, ¿a qué hora voy a almorzar? Y nosotros pasamos a una bebida, un sándwich y partíamos. Pero hoy día andan pensando, ¿qué es lo que hay de almuerzo? Porque ya el hermano Flores se alargó mucho. Ya quieren ir a ver un partido, o ya quieren ir a jugar un partido alguno, otros quieren ir a ver otro. Y en vez de estar alegres. ¡Qué esfuerzo! Ve, algunos están durmiendo esta mañana. Oiga, qué manera. Dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque tú Repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Amén. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué, mi hermana? Léalo, léalo. A ver, hermano. El verso 7, la parte final. ¿Para qué no te apartes de ella ni de diestra? ¿Para qué, mi hermano? A ver, a lo mejor mi Biblia está mala, ¿eh, hermano? ¿Qué dice? Para que prospere. ¿Y por qué hay cosas que tú estás haciendo y no prospera? Te voy a colocar una sola cosa para mí y para ti. ¿Por qué no prospera tu oración para tu familia? Y cada vez tu familia va más al mundo. Estoy hablando para los que tenemos problemas de familia. ¿Por qué esa oración no prospera? Bella. Todo lo que tú hagas prosperará. ¿Pero por qué no prospera? ¿Tú crees que Dios está jugando? No te apartes de la ley de Moisés, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Y por qué no prospera entonces mi oración? No estamos hablando de trabajo. Estamos hablando del deseo profundo que hay en nuestra vida. Que nuestra familia esté aquí, mi hermano. ¿Y por qué mi familia no está aquí entonces? Algo tiene que estar mal. Oh. Amén. Ya. Ay. Ah, aquí tocamos todo. ¿Y por qué no está, mi hermano? ¿Será que yo soy muy lengua larga? ¿Será que yo hablo cuando no debo hablar y no dejo que Dios hable por mí? ¿Será que yo no estoy viviendo la vida de Dios para mi familia y ellos están mirándome a mí que yo soy... No voy a decir lo que soy. ¿Pero por qué no prospera? Dios, si su palabra es verdadera, si Dios nos quiere sacar de acá y meternos en la tierra del Espíritu Santo, es lo que tú pidas te será dado. ¿Será que en mí habrá tiempo que soy creyente y tiempo que soy incrédulo? Hay tiempo que creo que mi familia va a entrar y tiempo que estoy dudando que va a entrar. Porque los miro. Algo no está bien. Pero nosotros no debemos mirar lo que ellos estén haciendo. Debemos mirar lo que Dios nos dice. Pero algo no está bien. El deseo de todo creyente es que ver su familia aquí, mi hermano. Amén. Dígame que no es un deseo tremendo. Señor, tiene que prosperar mi vida, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para que seas prosperado. Hermano, entienda la expresión. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces yo pongo un puro problema aquí para ti y para mí. Álgebra pesado. Familia. Que nos duela. ¿Ah? Como padre, como madre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creyendo? Un hermano creyente de este lugar, su familia, él derrotó toda su familia en su tiempo, porque él pensó que toda su familia eran del diablo. Y le dije un día, entonces tú también eres del diablo. Entonces, mira el concepto que tenía, el concepto que salió al padre, salió al abuelo. ¿Qué nos importa a nosotros? Si Dios viene a cambiarnos. Dios viene a restaurarnos. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Algo no tiene que estar funcionando en mí, en usted, que la familia no está aquí, mi hermano. Pero somos buenos para citar la Biblia, somos buenos para citar las folletas y esto, y vida nada. Todo rebota. Pero estamos preocupados de ese, preocupados de este y la familia. Ahora te pregunto a ti o a mí, ¿cuánto tú has ayunado? ¿Cuánto tú has orado encerrado? Y has dicho, Señor, si dice que este libro de la ley no me aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que tú hagas sea prosperado. Amén. Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo, Señor? Amén. 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 Quiero que me entienda, mi hermano. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas, en todo lo que digas, en todo lo que hables. Entonces, aquí esta mañana nos paramos. Nos paramos. Y no nos paramos como creyentes genuinos. Tenemos que reconocer, algo está fallando. Algo no está bien en mí. Porque la palabra no se está cumpliendo lo que dice su palabra. Amén. Porque dirá entrar usted esta mañana por esas puertas, decir, aquí estoy, Señor. Presento toda mi familia, viene conmigo. Y aunque no venga ninguno, él viene creyendo que vienen con él. Llega a la casa y llega o va al trabajo y ve que su hija está con pantalones, ve que su hija está pintada, ve que su hijo está con el pelo largo, ve y diga, diablo, de todas maneras son míos. Llega a la casa, se pone a orar. Diablo, sé que los tiene atrapados, pero Señor, tú lo vas a soltarlo. Y ese hombre no va a descansar hasta que ese joven o esa sean sueltos. Nunca se va a sentir bien. Amén. Porque Dios, su palabra es verdadera. Amén. Su palabra es correcta. Dígame esta mañana. Dios levante valientes. Dios levante guerreros. Que no saben por qué hago así. Ya le voy a contar para que no se enoje. Mi esposa me dice que no diga. Amén. Amén. ¿Cree que Dios va a prosperar? Dios dijo, ¿crees tú? Lo hemos repetido miles de veces. Y estás viendo algún provecho como Dios. Te estás parando cuando ves tu hijo que dejó un matrimonio, el otro va a mamar el peor, el otro, y te estás parando. Estás orando, estás creyendo, estás parándote y decirle, diablo, aunque estén así, de todas maneras son míos. Te estás parando como creyente. Pero a veces papá y mamá son los que echan a los hijos para afuera. Un día un joven, un hijo, dijo, confieso todo lo que es mi papá. No, le dije yo, confiesa lo tuyo. Lo que tu papá es, si tu papá es hipócrita, él algún día Dios lo va a arrepentir. Pero tú no tienes por qué acusarlo en la iglesia, que él vive una vida hipócrita. Confiesa lo tuyo. Aquí no estamos para acusar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Papá, mamá, ¿crees tú que esta escritura es para ti y para mí? ¿Cuántos lo creen? ¿O estás conforme así como está? Quizás aquí tengo dos hermanos que están solos. Aquí adelante, mi hermano Klager y mi hermano Flores. Y está, no, ellos no pueden estar contentos, mi hermano. Y mi hermano Flores no puede decir, oh, que ya no tengo ni deseo. ¿Cómo? Dice, esfuérzate. Solamente esfuérzate. No es que ningún diablo te agarre. Pero él tiene que creer que él verá a su familia. Mientras el diablo lo quiere derrotarlo para tirarlo a la zanja. Amén. ¿Cuántas veces el hermano ha estado derrotado? Porque el diablo es lo que quiere. Derrotarlo. Para hundirlo. Amén. Pero el creyente que esté solo aquí tiene que estar bien parado, mi hermano. Saber que esta pelea la estamos peleándola. Saber que este Dios se va a parar por nosotros. Saber que este Dios no te dejaré ni te desampararé. Tú lo prometiste, Señor. No sé lo que vas a hacer, pero algo tú vas a tener que hacer, Señor. Pero usted le dirá, Señor, si estoy en algo mal, revélamelo, muéstramelo. Oh, quiero que me entienda, mi hermano. Señor, si en mí hay un odio contra el hijo, sácalo, Señor. No quiero que no haya nada, Señor. Quiero que cuando yo lo salude con amor de Dios. No quiero criticarlo. No quiero condenarlo. Quiero amarlo. Oh. Amén. Porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. Pero yo no veo mi hermano Flores, yo no veo a mi esposa. La va a verla. No veo a mis hijos, lo va a verlo. Es promesa. Es real. Mi hermano Clark era mi esposa, es terrible, no la conoce. Sí sé que es terrible, pero entre más el hermano Clark le crea a su esposa, me la va a creer a Dios. No hay mujer que sea terrible, mi hermano. Es solamente rendirnos. No hay hombre que sea endiablado más grande que todos los diablos. Es que esa hermana se rinda a Dios. Está en todo el rendirnos. Para que Dios nos saque de esa tierra y nos meta a su tierra. Esta mañana estamos aquí, mi hermano. Porque queremos cambiarnos de tierra. Amén. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Cuando su hermano está orando y su esposa está enojada y le llega a batear la puerta, tiene que ser muy valiente para pararse y que haya amor para contestarle. Hay mujeres así. Cuando el esposo se va a orar, le patean la puerta, le meten bulla. Y hay diablos que cuando están orando suenan los teléfonos, suenan las puertas. Dígame que no es así. Oh, tienes que saber pararte. ¿Qué va a contestar cuando te pares de la escena? Y a veces nuestras vidas no han prosperado, como dice su palabra aquí, es porque todavía en nosotros estamos entrando y saliendo. Estamos comiendo maná. Estamos comiendo alimentos frescos. Nos sentimos contentos. Nos sentimos pero más vigorosos. Y después una cosa pequeña nos derrota. Un hermano me pisó los callos y ahí se enojó. Salió de esa puerta para afuera. Y la esposa le pide plata para pan, ya lo marginó. Ya. Le cambió el carajo al tiro. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Oh, que Dios nos dé gracia. Entonces, ojalá Dios, sácame de esta tierra. De esta tierra de mundo. De esta tierra de pensar mal. De esta tierra de odiar. Señor, yo quiero ver mis derechos. Oh, quisiera poder usar mis derechos. Todo lo que tu pie pisare será tuyo. Amén. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Yo te aseguro esta mañana, hermano, una cosa bien natural, que tú puedes plantar algo fuera de tiempo y va a crecer. Aún al sumo sacerdote se le quedó la vara seca adentro. Cuando volvió el próximo año ya tenía fruto. En el lugar santísimo todo prospera. una vara seca. Al próximo año ya estaba verde y con fruto. ¿Y por qué en mí no hay fruto? Amén. Oh Dios, méteme en el lugar santísimo. Méteme adentro de la olla dorada, Señor. No me desampare, no me deje. Méteme adentro, Señor. Yo quiero ver tu realidad, Señor. Yo quiero ver esa vara seca, verde. Amén. No importó que no hubiera tierra ahí adentro, no importó que fuera seca, mi hermano, Dios la hace prosperar. ¿Y por qué no prospera lo que tú estás pidiendo? Ahí se colocaba el pan, un maná adentro, y ya no se sacaba más ese maná y siempre parecía fresco. Pero el que caía afuera no podía soportar el día, para el otro día se agusanaba, se ponía hediondo. Entonces hay creyentes que tienen que vivir de avivamiento en avivamiento, mi hermano, de comida en comida, de gozo en gozo, para mantenerse, y otros no necesitan eso. Porque el que está dentro, amén, amén, su avivamiento es Dios, no es los hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la realidad. Estamos viendo una realidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Oh, dice, ¿qué dice? O sabe. Porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. ¿Y qué dice más? Y todo. Y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué hay cosas que en mí, en vez de que salgan, van malas, malas, malas? Algo no está bien. Recuerde que usted y yo somos creyentes. No somos incrédulos. Amén. La escritura es correcta. Amén. Porque todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Amén. 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 Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que aunque estemos muy derrotados, aunque no tengamos fuerza, tenemos que esforzarnos. Fortalece mi alma, Rey. Ten piedad de mí, oh Dios. Amén. Ni temas, ni desmayes. Amén. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Otra vez, en donde quiera que vaya. Miramos estas tres expresiones, estas tres escrituras, y ya algunos ya quedamos desnudos. Entonces desde hoy día, Señor, propongo mi corazón. aunque no me gusta ayunar. Y un ayuno es de sol a sol. Desde hoy día a la tarde, cuando está estando el sol, hasta el otro día. Son 24 horas. Voy a ayunar. Y el hermano, voy a ir a trabajar, no voy a comer nada. Señor, voy a mantener clamando. Pero ¿qué? Voy a ayunar. Ven los diablos. A meterte susto. Te vayas a enfermar de los riñones, porque si los riñones necesitan cierta cantidad de agua, te vas a enfermar del hígado, porque el estómago es intelectual. Pero lo que está pidiendo, no se olvida que está pidiendo algo. Se olvida que está deseando algo. Pero no se esfuerza. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Oh, mi hermano, en donde quiera que vaya. Amén. Usted tiene que ver esta escritura real en usted. Gloria a Dios. Cada creyente que está aquí esta mañana, Señor, tiene que ver que Dios lo sacó de allá. Amén. Y lo metió acá. Amén. Que ahora aquí usted no hace nada y Dios le prospera. Y allá se mataba para que funcionara una cosa. La escritura tenemos que hacerla real. Amén. Y dice su siervo, y Dios va a confirmar esa fe. Porque si no hay fe, Dios no la puede confirmar. Necesito fe para creer que mi hijo está aquí. Necesito fe para creer que mi hija está aquí. Necesito fe para creer que mi esposa está aquí ahora mismo. Pero Señor, ¿te habrás equivocado tú? Cuando tú dijo, cuando Dios llamó a Abraham, también llamó a Sara. Señor, pero yo no veo eso en mí todavía. Ah, el diablo, no, si estáis bien solito. No, no, si no está bien. Falta la otra parte. Amén. ¿Es promesa o no es promesa? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. ¿Por qué cree yo que a veces le digo, usted no hable nada, no diga nada, mejor en su casa? Porque cada que usted habla y dice, que al escoba. Pero si usted callara y mirara y observara, diablo, de todas maneras es mío. Aquí estamos hablando, está. Aplicando la palabra, aplicando la palabra. Pero Él quiere arreglar las cosas. Él quiere poner orden. Él quiere. Y resulta que no. Tiene que poner orden primero en su vida. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cree que veremos victoria? Tenemos que llegar a ver victoria. Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo he puesto esta mañana el punto más doloroso que puede haber para ti y para mí. La familia. Algo que nos duela a todos. Pero es una gran verdad. Amén. ¿Crees tú? Y serás salvo tú y tu familia. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo no veo toda mi casa sirviendo a Jehová. Amén. Los veo que están mal, pero algo está sucediendo. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Amén. ¿Cuánto lo creen? Esta escritura tiene que ser real. He puesto esta escritura porque yo sé que aquí hay muchos hogares, y incluyéndome en parte de ellos, esta escritura duele, pero es una realidad. Yo no me puedo hacer a un lado porque esta escritura es real y yo lo estoy creyendo. ¿Cómo estás tú esta mañana parado? ¿Estás creyendo que Dios va a traer toda tu familia? Pero ¿qué si tú me dices, si lo creo aquí, cuando sale para allá y ya se olvida? Tenemos que creer aquí y allá. Y creer que un día todas las bancas que tenemos ocupadas arriba y todo se hace chico, no porque Dios va a traer más hermanos, no, va a traer nuestra familia. Y yo le aseguro, con los hermanos que somos ahora y con todos los que faltan aquí, son más los que faltan que los que están adentro. Si aquí esta mañana hay 150 hermanos aquí abajo, significa que faltan 300. O quizás pueden ser 450. Pero ¿qué está diciendo hermano Flores? Dígame si es una verdad, mi hermano. Amén. Amén. Si contáramos por cada uno los que faltan aquí, ¿no es cierto? Ya veríamos que por familia, ¿cuántos tenemos afuera? Y quizás los que están afuera, algunos de ellos son casados. ¿Cuántos están ahí? Oh, hermano. Oh, yo creo que queda chico esto. No. No caen todos. Amén. Cuando un día vino el hermano Chacón, contamos aquí 550 hermanos parados, y allá y acá, apretados y arriba. Así que no se hace chico este lugar. Bendito era, oh Rey. Y ahora con las sillas que compró el hermano Fierro, perdimos como 40 espacios aquí adentro. 40 hermanos. Amén. Aquí caen 150 hermanos. Aquí caen. No caen más. Amén. Así que está llena la iglesia. No, si no está llena, falta. Amén. Dígame amén esta mañana. Así que nos iremos, mi hermano, con nuestro punto débil, la familia. Amén. ¿Crees tú que la familia va a llegar? Ahora, ¿crees tú que la familia está aquí? Ahí tenés fe. Si tú mensajiste, Señor, dice el profeta en el mensaje de tu casa, esa misma medida de fe, ese poquito de fe que tú mensajiste, trae mi familia. Porque llegamos bastante débiles. Pero tú eres poderoso para ayudarnos. Y sácanos de esta tierra. Sácanos del desierto y métenos en Canaán. Sácanos del mundo y métenos en la tierra del Espíritu Santo. Porque quiero estar habitando un lugar seguro, donde en ese lugar seguro todo prosperará. Amén. Dios todo lo va a prosperar, porque el gran hijo de prosperidad está caminando, está adentro. Está en casa. ¡Ah! Dios le bendiga, mi hermano. ¿Están contentos? Amén. Ah, me queda un parrafito. Dice: hay un escondedero, un lugar de morada, en el que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y estar escondido de las cosas de este mundo. Usted ya no las oye más. Esa prueba de sonido. Aleluya. A prueba de sonido. El mundo está en la parte de afuera. Boquiabierto y mirando. Pero ustedes están en la parte de adentro. En la presencia del eterno. Dios eterno. Está adentro el gran, mirando al de afuera. Y el de afuera está boquiabierto porque ya no puede hacer lo que antes hacía. Dígame amén. ¿Dónde quiere seguir? ¿Afuera o adentro? Que Dios le ayude. Que Dios nos dé gracia. Métenos adentro. Donde nada de este mundo nos va a conquistar. Amén. Porque Dios es mayor. ¿Lo desea? Los hermanos que han fallado, que han caído, ¿crees que los puede sacar de ahí y meterlo adentro? Oh, Padre. Para eso está la palabra. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero algunos estamos en Canaán y otros estamos en el desierto. Estamos comiendo el mismo maná. Uno está con vida eterna y el otro con vida voluble. Amén. Y ahí entran los problemas familiares. Cuando el esposo, ahí voy a aplicar una hora más sobre aquí, ¿no? Sobre los esposos. Porque los esposos son los principales responsables del crecimiento del hogar. No es la mujer. Bíblicamente es el hombre. El hombre Dios lo hizo cabeza del hogar. Y a la mujer la hizo cuerpo. Entonces, si la cabeza está loca, todo el cuerpo está mal. Tú no puedes decir que esta mujer no, el hombre carnal, pero el creyente en Dios, conociendo su posición, nunca va a hablar mal de su esposa, nunca la va a condenarla, es parte de él. Cuando Dios los creó allá en el principio, Él creó macho y hembra. Por eso es que su siervo dice, cuando Dios llama al hombre, también llama a la mujer. Y dirá a una hermana, pero Dios me llamó a mí, también te llamará a tu esposo. Porque Dios es Dios. ¿Cuántos quieren de los varones que estamos aquí, mi hermano? ¿Quieren tener victoria? ¿Y sabe cómo se obtiene la victoria? Rindiéndonos. Señor, pelea tú esta batalla. Sácame a mí de la escena. Por eso que he tenido hermanos y hermanas que me han dicho, uy, esta persona hasta garabato me ha dicho, me ha insultado, mira la vida que está llevando. Y va a su iglesia. Y usted y yo no estamos lejos que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Porque cuando la atmósfera sube, la presión sube, este se desboca. Este caballo que hace sin freno. Amén. Falta el freno del Espíritu Santo. Me contaba un varón por Facebook, me estaba hablando de un hermano de aquí de la iglesia. Mira usted cómo se ha portado conmigo aquí, va. Le mandé a decir, hermano, la ropa se lava en casa. Y le saqué como 6 veces lo que me colocó ahí en el programa. Se lo boté para afuera. No estoy usando yo el Facebook para pelear. Yo estoy usando el Facebook para que otra persona entre. Lo correcto, Padre. Gracias, Jesucristo. Es que, Señor, usted sí que... Listo. Dios le bendiga. Hay otro que pasa peleando. Lo saqué también, que es amigo mío. Bendito Dios, gracias, Padre. ¿Para qué? ¿No estamos para pelear? Amén. Digno eres, oh Rey. Era un gran erudito este varón. Un gran maestro del obispo Fuente, pero bueno para pelear, hermano. Y no estamos para pelear, hermano. Amén. Amén. No usemos estos medios para estar peleando, ni para estar criticando a otro. No, mi hermano, no estamos para eso. Estamos para llevar la palabra. Amén. Y si vamos a usar los medios para estar peleando, como yo le dije a un hermano del sur, le dije, corta con ese asunto, andar peleando, contestando, porque tu vida no va a prosperar y la vaya a verla. Y claro, y tuvo un punto que casi quedó sin nada, porque viven en contienda, les gusta pelear, les gusta contender. Les gusta mostrar quién sabe más. Y no dejan que Dios obre. Creen que ellos hacen la obra. No, la obra la hace Dios. ¿No? Yo prefiero quedar de ignorante que de sabio, porque yo sé que voy a ganar más. Si alguien me critica, yo prefiero orar por ese hermano que me critica, que yo estar hablando mal de él o deseándole mal. Dios no me mandaba eso. Dios nos ayude. Que Dios le ayude a usted, mi hermano. Dios está aquí, mi hermano. Pero tan pronto nosotros nos rindamos. Dios todo lo que quiere de ti y de mí, que nos rindamos. Toda su obra está en cuanto yo me rinda. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude. Nos ponemos de pie entonces. Hoy ya son las 2, la 1:15, 2:15. ¿Está creyendo que Dios lo cambie? Me saque de esta tierra, de la tierra del mundo, y me meta en la tierra del Espíritu Santo, porque en la tierra del Espíritu Santo tengo derechos. En la tierra del Espíritu Santo ahora tengo alguien que me cuida. En la tierra del Espíritu Santo tengo alguien que me defiende. No tengo para yo estar defendiendo. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Estamos contentos, Señor. Agradecido, aunque la hora se nos ha ido, Padre, y no he alcanzado a terminar lo que estaba en mi corazón. Pero, Señor, te amamos, te bendecimos. Sé que aquí hay hermanos que estamos pasando batallas duras, pero contigo seremos más que vencedores, porque no venimos mirándonos a nosotros mismos, venimos mirando lo que tú estás haciendo. Te doy las gracias esta mañana, porque tu palabra me da una alerta. Tu palabra me da consuelo. Y es que yo me salga de este mundo y me meta en tu mundo, Padre. Que yo deje estas cosas que en mí no han prosperado, Padre. No ha prosperado mi hogar, Señor. No ha prosperado mi vida espiritual, Señor. Vivo una vida amargada. Vivo una vida triste, Señor. Oh, vivo una vida llena de derrotas, Padre. Señor, cada vez que hablo, digo, mi vida, en vez de avanzar, queda más derrotada, Padre. Y no veo un crecimiento en mi hogar. No veo un crecimiento en mi vida, Padre. Señor, mátame, Padre. Que tú vengas esta hora, Padre. Que saques toda la soberbia que había en Saulo de Tarso y camino a Damasco. Tu presencia la sacó, Señor, y quedó ciego este varón, Padre. Cuando tú llamas, saca todo lo malo de nosotros. Sacas toda soberbia, saca toda palabrería, saca todo lo que está malo. Y nos quieren meter en tu tierra, Padre. Nos quieren meter en tu lugar privado, en tu lugar santo, Padre. Mira, Padre, el sacerdote se le quedó una vara seca, Padre. Y cuando volvió el próximo año estaba verde. Oh, en ti todo prospera, Padre. Pero yo miro mi tierra, Señor. En vez de ver una tierra llena de gozo, una tierra llena de alegría, en vez de ver mi tierra llena de esperanza, veo la tierra derrotada, Padre. Y a veces con deseo de suicidarme, de matarme, de hundirme, Señor. Señor, ven a la escena, Padre. Ven esta mañana, Padre. Saca todo lo que está malo de mí, Padre. Saca todo el mundo de mí, Señor. Saca todas palabrerías sin vida, Padre. Quiero ver tu palabra. Que tu palabra es correcta, es verdadera. Que todo lo que haga será prosperado. Yo quiero verte, Señor, que no te dejaré ni te desampararé, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Cambia nuestras etapas, Señor. Ven aquí, Señor Jesús, esta mañana. Hermanos y hermanas que estamos en este campo de batalla, podamos reconocer que sin ti nada somos. Tú hablas de prosperidad, Señor, y yo veo que mi hogar no ha prosperado, Señor. Yo veo que mi familia no ha prosperado, Señor, y yo soy el culpable, Padre. Mira la escena, Señor Jesús. Haz algo, Padre. Que tu palabra entre en mi corazón. Oh, sácame de esta tierra del mundo y méteme en el lugar secreto, donde ningún sonido del mundo va a entrar. Aleluya. Qué miserable hemos sido, Padre. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Gracias. Gracias. Ore, mi hermano y mi hermana, si algún hermano tiene que retirarse, hágalo, mi hermano. No estorbe a los que están orando. Los que se queden, hermano, orando, y hay hermanos que quieren irse, ya su presencia está estorbando. No estamos unánimes. No tenemos el deseo que mi hermano, que no han cambiado, yo los cambie. Hermanos que no han podido llevar bien su familia, yo los transforme. Señor, te entrego este pueblo que va a retirarse en tus manos. Seas tú con ellos, Señor. Y los que quedamos aquí orando, también te damos las gracias, porque estamos confiando y creyendo que contigo somos más que vencedores. Señor, bendice a los creyentes, los que tienen que retirarse, Padre. Ya algunos se han retirado por sus trabajos, por sus cosas, y otros irán saliendo en reverencia y respeto, Padre. Y otros seguiremos aquí orando. Te lo entregamos a ti en tus manos, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El hermano o la hermana que quiera seguir orando, no hay nada que le impida, mi hermano. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre.